Hola a todos. Nuevamente los estoy acompañando en este pregrabado, en este video tutorial, para acompañarlos dentro de la metodología Scrum e implementación de Bootstrap y, bueno, hacer todo el proceso desde el sketch hasta el prototipo funcional. ¿Ok? Antes habíamos explicado un poco la metodología y esta habíamos aterrizado en un par de detallitos, digamos, a nivel de documentación. Usted puede revisar toda la documentación en la plataforma y hoy nos vamos a enfocar realmente a hacer todo ya práctico. Por supuesto, me está acompañando nuevamente David. David, ¿cómo vas? Muy bien, Edison. Segundo video de esta temática. Si se perdió el anterior, si quieres saber de qué trata lo que vamos a hacer ahora práctico, le invitamos a ver el video, la parte 1, donde se explica el por qué vamos a trabajar con esta metodología y la importancia que tiene en la actualidad. Entonces, manos a la obra, como dice la siguiente diapositiva, Edison. Vamos a la diapositiva, vamos a la pantalla a ver cómo nos va. Esto es manos a la obra. Entonces, habíamos estado diciendo que íbamos a trabajar a partir de un sketch, ¿verdad? Y este sketch, lo tengo por acá, fue hecho así a lápiz en un momento, pero definía, digamos, las zonas más importantes. Si yo pudiera doblar esto aquí, diría que mi primer fila tiene un logo, un eslogan, un buscador, luego viene otra fila con menús, luego viene un contenido que también se conoce como container, luego vienen unos textos de copyright y pues el copy como tal. Este es el más básico, pero dijimos que había otro más que tenía una galería encima del menú, el contenido era un poquito más corto y luego diseño a tres columnas. Así que este es el objetivo a partir del cual vamos a iniciar. ¿Okay? Entonces, voy a trabajar con Ninja Mock, pero ustedes pueden utilizar muchos. Está Mockups, está iPlots, por ejemplo, y digamos que dependen de la salida que les dé. Algunos entregan incluso HTML, pero pues no nos vamos a matar por ahora con eso. Entonces, este es el sitio de Ninja Mock. Voy a decir login, o bueno, voy a comenzar el diseño. Me dice que puedo amarrarlo a la cuenta de Gmail, así que si usted tiene cuenta de Gmail o Facebook, puede entrar directamente. Aquí voy a iniciar un nuevo proyecto rápidamente. Y miren que me dice para qué quiere diseñar. O sea, ya de entrada me dice, bueno, esto es un wireframe para qué. Para una Surface, por ejemplo, o libre, ok. Yo voy a hacer clic en este porque es el que necesito para web, ok. Depende, digamos, de la conexión que usted tenga, se va a demorar un poquito, pero esto es básicamente el área de trabajo. Lo primero que voy a hacer es decir que mi área de trabajo que está aquí, pues baje un poquito, ¿listo? Para volverlo un poquito más grande. Luego voy a buscar la manera de comenzar a diseñar eso que tenía yo aquí en la pantalla. Entonces miren que lo primero que yo tengo aquí es un logo con una imagen. Recuerden que esta X y este cuadro es un logo. Así que entro y busco. Puede ser este, aquí está, así que arrastro. Y lo vuelvo del tamaño que necesito. ¿Ok? Ese sería mi logo. Ahora, me dice que tengo un encabezado de primer nivel. ¿Listo? Y miren que incluso aquí tengo yo un buscador. En la parte superior, aquí estoy haciendo el acercamiento. Yo podría decir, si no quiero hacer clic en cada una de las opciones, porque miren que aquí está básica, navegación, foros. Ahí de todo un poquito ya hecho. Voy a utilizar el buscador. Entonces me dice, ahí está su buscador y lo puedo simplemente arrastrar y colocar por acá. ¿Ok? Ese sería el primero. Voy a quitar esto. Listo. Aquí también está el cuadrito solo, por si no les gustó este que está aquí. Yo lo puedo quitar, lo puedo borrar, puedo reubicarlo, sirve copiar y pegar, en fin. ¿Listo? Simplemente es eso. Vamos a suprimir este. Esto en el video ustedes, digamos, el cómo se hace lo van a ver un poco acelerado, pero la idea es que cacharren un poco con el software, ¿ok? Después de esto yo definí que iba a hacer una línea, voy a hacer una línea por acá. Miren que si dejo oprimido, puedo hacer líneas libres, pero tampoco voy a hacer tan vasto, tan guachi. Así que voy a crear mi primera línea. Después de esta línea, ¿qué dije yo que iba a hacer? Voy a volver aquí y me dice, utilice algo como si fuera una galería. Ok, entonces voy a cruzar otra línea por acá para dejar ese espacio para esa galería. Listo. Y de pronto voy a necesitar un par de circulitos que pueden ser estos que están aquí para decir copiar, pegar. Lo estoy moviendo por acá.
Listo, copiar, pegar. Y esa sería como la descripción gráfica, pues, de lo que sería mi galería. Si de pronto ustedes ven que están desubicados, desalineados, hay muchas herramientas para eso, o simplemente pueden hacer clic e ir haciendo los ajustes, ¿ok? Sin embargo, no le voy a botar mucho tiempo a esto, por lo que les decía, es simplemente una forma de moverse rápido. También tenemos objetos de navegación, aquí ya tengo mi menú, que era más o menos lo que estábamos mirando al principio, ¿ok? Después del menú que viene, el contenido, perfecto. Digamos que mi contenido viene aquí. Miren que lo estoy definiendo como que va a estar centrado dentro de la página. A ver, en serio, no sea así, no me mame gallo. Ahí está, ¿ok? Miren que puedo moverlos, desplazarlo, volver a seleccionar lo que haga falta, reubicarlo. Esas líneas moradas me ayudan, digamos, a ubicar los elementos. Después de ese contenido, al parecer, si recuerdan por acá, vamos acá. Una columna. Hay tres columnas. Perfecto. Entonces voy a buscar a ver cuál de estos me puede servir. Aquí tengo tabulaciones, pues tabs, objetos de tipo media, en fin, lo que ustedes necesiten. Ahí está muy claro. ¿Listo? Tablas, por ejemplo. Y aquí hay cositas adicionales. Para lo que yo necesito hacer, miren que no tengo uno que me diga tres columnas. Pues fácil, yo lo puedo hacer. ¿Sí? Si recuerdan, aquí tengo una imagen y luego un pedazo de texto. Una imagen, un pedazo de texto y demás. Así que traigo mi imagen para acá. Voy a copiar y pegar. Bueno, de hecho no lo voy a hacer todavía. Y voy a coger este que es el texto. ¡Pum! Y lo pongo ahí. ¿Ok? Para efectos, digamos, ya del manejo, voy a decir que esto lo quiero así de cortico, por acá. Y aquí. Aquí no importa ni siquiera lo que me diga el texto. ¿Ok? No importa. Esto me puede servir, puedo hacer clic y arrastrar varios objetos como este y este. Copio, pego. Voy a colocarlo por acá. Copio y pego. Y voy a colocar este otro por acá. Vamos a ver, voy a tratar de ubicar un poquito mejor esto. Listo. Vamos para la última parte, que sería simplemente el texto del copy. Nuevamente, miren que uno siempre lo tiene en la mano. Puedo colocar este objeto, ya saben que lo pueden redimensionar. Ok. Por aquí. Ese va a ser mi copy. Una última línea para separar un poquito esto. Y de pronto me interesa, bueno, qué sé yo, un copy aquí al final. Este es un wireframe. Esto yo ya lo puedo exportar. Y yo puedo definir, por ejemplo, si yo lo quiero exportar hacia PDF como una imagen, como un paquete de tipo Ninja, pues de la aplicación, e incluso como HTML. ¿Listo? Sin embargo, ahorita solamente me interesa crear el PDF. Previamente, yo ya lo he creado por acá. Cerrar un momentico esto. ¿Ok? Y vamos a revisar. Este PDF también se los voy a presentar. Vamos a abrirlo. Y se van a dar cuenta que, ok, sí, acepto, que simplemente es muy parecido a ese sketch, solo que está un poco más organizado. ¿Listo? Esa es esta parte que yo les decía que sería el equivalente a un wireframe. Ya con este wireframe, yo ya paso a mi siguiente etapa. Recuerden que cuando hablábamos en la presentación, por aquí tengo mi presentación, decíamos, creábamos aquí y luego nos íbamos a la Jaurit. Esa es nuestra siguiente herramienta. La Jaurit también es gratuito. ¿Sí? Es una de esas aplicaciones que uno dice, ¡wow! Están lanzando la nueva versión con Bootstrap. Puedo hacer clic para comenzar. Y listo. Miren que ya comencé con algo ya creado. De hecho, miren que ya me ahorraron un poco el trabajo aquí con tres columnas. A este lado, voy a hacerles un acercamiento, puedo definir el sistema de rejillas. El sistema de rejillas es la forma en que se diseña sobre Bootstrap. Recuerden que previamente nosotros decíamos, por aquí, perdón, esos son los momentos en que uno dice, por Dios, ¿qué pasó con el mouse? Ahí está.
Previamente nosotros habíamos trabajado en este sketch y habíamos dicho, quiero tres columnas, pero no estamos hablando ni siquiera de píxeles ni de porcentajes. Entonces, lo que Bootstrap hace es dividir todo el diseño en unas rejillas, ¿ok? El sistema de rejillas inicialmente es de 12. En español, si usted quiere un encabezado que ocupe toda la pantalla, tiene 12 posiciones. A usted no le interesa saber cada posición cuánto vale, sino simplemente las unidades son 12. Ahora, a quitar un poquito esto. Si usted quisiera dos columnas, entonces define la primera de 6 y la segunda de 6, porque a la larga las dos tienen que sumar 12. Si quiere tres rejillas, cada rejilla la va a definir de a 4. Y así sucesivamente. 4, pues cada una vale de 3 y así. También se pueden hacer cosas interesantes. Por ejemplo, si usted quisiera que aquí, esta que está acá, la gris, esta valdría 6, ¿no es cierto? Para poder las dos grises que sumen 12. Pero dentro de esas, usted también tiene que seguir sumando 12. O sea que estas dos vendrían a ser de 6. ¿Listo? Cada una es de 12. Si quisiera 6 posiciones, pues cada una vale 2. Muy sencillo. Y así. Ahora, digamos que usted quiere una barra de herramientas al lado izquierdo. Entonces, esta primera la define de 4 y esta otra de 8. O de 3 a 9, o como usted quiera. Eso le da bastantes formas de diseño. Y finalmente, inclusive, si usted quisiera 5, usted puede decir, córrase una, esto se llama offset, ¿ok? Hay una orden en Bootstrap que le va a decir, córrase una, offset, y ubique 5 de 2, ahí da 10 más, y dejo la última vacía. Pero todo el diseño se hace por filas y siempre me tiene que dar 12. Entonces, ya volviendo a la aplicación, dentro del wireframe que teníamos por acá, me dice, en una columna de 12, ponga el logo, esto podría ser el equivalente a 3, ¿no es cierto? Esta de 6 y esta de 3. Listo. O sea que en mi primer encabezado, digamos que no quiero este de brand, le voy a hacer clic para remover, no quiero esto. En esta primera columna que está aquí, voy a dividir esto en 12. Entonces, parte izquierda, miren que aquí hay unas preconstruidas. Esta es de 12, esto me trae 2 de 6, una de 8 y una de 4, 3 de 4, 2, 6, 4, en fin. ¿Qué voy a hacer? Voy a traer estas acá y las voy a dejar aquí, simplemente arrastrándolas. Entonces ya tengo mis tres, aquí voy a colocar el logo, ya después me preocupo por darles el valor que le corresponde a cada una. ¿Listo? En esta primera, lo que voy a hacer ya no es con el sistema de grillas, sino con la base de CSS. ¿Qué voy a colocar aquí? Entonces voy a mirar si aquí tengo disponibles, por ejemplo, los formularios, los componentes de CSS. Miren que aquí tengo bastante para que yo escoja. ¿Sí? Por ejemplo, para que se hagan una idea, voy a trabajar este de media object y lo voy a llevar aquí a la primera columna a ver qué hace. Hago clic, suelto y miren lo que es un objeto media object. Obviamente si lo meto en una columna tan pequeña no me sirve, así que puedo remover cuando quiera. ¿Sí? También tengo elementos de JavaScript, o sea que yo en Bootstrap y a partir de la JavaScript puedo ir, comenzar a colocar todo lo que yo necesite. ¿Listo? Tengo títulos, párrafos completos, direcciones, listas ordenadas, listas no ordenadas, imagen. Ah, perfecto, esta es la que me interesa y la puedo colocar aquí. ¿Listo? Recuerden que lo importante no es cuál es el tamaño, todavía no hemos pensado en eso. En la segunda vamos a colocar un eslogan, así que puedo colocar este title y lo suelto acá. ¿Listo? Y en la tercera tenía un buscador. Recuerdan que por aquí de pronto había un buscador. Vengo para acá, miro a ver dónde, si hay algún search. Ok, creo que había visto uno por acá. Y si no, lo puedo dejar vacío. Vamos a ver si tengo un buscador, horizontal form. Podría ser este formulario. Así que simplemente arrastro y suelto. Ya después lo cambio y pongo el buscador como tal. Y si no, busco alguno de los que ya están aquí. No importa inclusive el alto. ¿Listo? No me preocupa eso ahora. O si definitivamente creo que me voy a demorar mucho, lo dejo vacío y después miro a ver qué hago con él. Voy a colocar por ahora un título, yo ya sé que ahí va el buscador.
¿Listo? Luego, de acuerdo al diseño que nosotros teníamos, tengo una galería. Pero esta galería es de 12. Así que busco la manera, vuelvo al grid system, selecciono la de 12 y la voy a arrastrar y la voy a dejar entre estas dos separaciones. Así que arrastramos, ubicamos, ya tengo esto. Esa galería es muy probable que ya esté aquí. Navbar, collapse. Ah, perfecto, tengo el carrusel. Aquí se llama carrusel, voy a hacer clic, ya tengo una galería y de hecho es funcional. ¿Listo? Y esto está al aire, esto está en tiempo real. Sigamos. Debajo de esto necesito, en otras 12, el menú. Entonces, vengo para acá, ya conocen el proceso, arrastro una de 12, la ubico donde la necesito, justo por acá, a ver, ahí está. Y voy a ver si tengo algún menú. Aquí tengo un navbar, así que lo traigo por aquí, ya tengo el navbar. Y de hecho, miren que este ya trae el buscador integrado. Así que no hay ningún problema en que ustedes en algún momento cambien posiciones si realmente a nivel funcional vale la pena hacerlo. Hasta ahora, ¿cómo lo ves? Maravilloso nuestro sistema y estaba haciendo mente de todo lo que nos demoraríamos de la manera convencional para hacer todo lo que tú estás haciendo. Y lo mejor de todo es que cuando terminemos, exportamos HTML y ya podemos editar. ¿Listo? Maravilloso. Entonces vamos a seguir. Y vamos en el menú. ¿Sí o no? Vamos a la pantalla otra vez. Entonces, mire que después del menú tengo el área de contenido. Así que no hay ningún problema. Vengo a mi grid system, traigo otra de 12. Ahí está. Y si usted quiere colocar algo de pronto, hombre, pueda colocar, no sé, un título por acá. Ahí va. Y de pronto un párrafo. Ese va a ser mi contenido. ¿Listo? Finalmente, en la parte inferior tengo tres columnas, ¿ok? Que son más o menos estas que están aquí. Sin embargo, estas no me matan. Así que voy a hacer algo adicional. Y es, traigo esto para acá y voy a buscar uno, creo que se llaman thumbnails. A ver, de estos componentes, ¿cuál me puede servir? Creo que había uno que decía thumbnails. ¡Perfecto! ¡Ah! Tengo el Jumbotron. Voy a coger este thumbnails que está aquí y ese es el que voy a colocar en estas tres columnas. Me queda más bonito, queda listo y ya eso es un avance. Ahí tengo los tres que tenía aquí. Miren que en la parte inferior realmente no tengo tres columnas, tengo una sola con un texto centrado, así que esto se va, esto se va, esto se va, y en cada una de estas sí puedo colocar párrafos. Por ejemplo, para la dirección, como les decía, perdón, voy a traer un párrafo acá, chas, otro para acá. Listo. Y al final, otro para acá. Entonces, aquí ustedes pueden colocar la dirección, el contacto, lo que ustedes quieran. Para finalizar, creo que tengo un copy aquí al final, así que podría simplemente arrastrar la última que estaba aquí. ¿Listo? Ahí está. Y colocar un simple texto. Aquí. Tengan cuidado, eso sí. Porque miren, ¿qué pasa cuando ustedes se equivocan? Pues simplemente lo sueltan y vuelven otra vez y arrastran. ¿Listo? Ese sería el esqueleto de mi diseño, de lo que yo estaba trabajando. Ahí ya tendría todo lo que necesito. Y digamos, cuando yo haya terminado, miren que inclusive me deja ver una vista previa. Voy a hacer un clic ahí, voy a alejar, y esto ya es HTML. ¿Sí? Ya está diseñado y está maquetado. ¿Listo? Entonces voy a volver acá. Y dice, pues si quiere vuelva a editar, haga todo lo que necesite, compártalo si quiere, borre todo, o lo más chévere del mundo, descárguelo. ¿Ok? Entonces dentro de las posibilidades me dice, bueno, hagamos algo. Usted puede conectarse con otras redes sociales. Por ejemplo, yo acabo de hacerlo con Google, podría ser. Y me dice, mire, si quiere, copie el código. Es decir, si usted previamente ha trabajado con Bootstrap y usted ya lo descargó y solamente necesita la estructura, hágale ahí. Si no, ¿qué podemos hacer? Pues resulta, a ver, un segundo, otra vez. ¿Qué se me hizo mi botón de download? Aquí está. Listo, entonces decíamos, voy a cerrar. No me gusta cuando la máquina me mama gallo un poquito. Aquí dice, baje
el HTML solamente, o el más importante, descargue todo como un zip. Así que voy a hacer clic ahí. Listo. Y aquí me acaba de generar un diseño. Es decir, incluso la dirección para ustedes es importante, porque como se dieron cuenta, para yo poder descargarlo, él me pidió un usuario. Así que yo puedo después volver aquí con esa URL y continuar editando. Así que es muy chévere hacer todo ese tipo de pruebas. ¿Listo? Esto lo voy a mostrar donde lo descargué. Por supuesto que lo voy a descomprimir, lo voy a extraer. Y cuando ya haya terminado, les creo una carpeta así. Miren que también tengo un SRC que tiene absolutamente todo. Aquí está el index. Tienen el CSS de Bootstrap. O sea, usted no tiene que descargar Bootstrap. Aquí está. Esto es el CSS, el .min, que es el que normalmente se utiliza, el .tem, que se encarga de la parte de la apariencia gráfica, y el .min, que es el que se utiliza, pues, del tema. Y este archivo es el que ustedes sí pueden tocar para que coloquen cosas nuevas. No toquen Bootstrap, trabajen sobre el style. Aquí están las fuentes que son utilizadas. Yo les hablaba de los iconos a partir de Font Awesome. Ahí están ya instaladas. Algunas de las imágenes que él utilizó, ahí están perfectas. El JavaScript que se utilizó. Por ejemplo, tengo el JavaScript que utiliza Bootstrap, el que utiliza, se utiliza para ser compatible con HTML5, jQuery, porque ya está listo para el carrusel, nosotros utilizamos jQuery, el LESS, que ustedes les va a permitir más adelante modificar todo rápido, y aquí es en donde usted pone sus scripts, o sea que está listo para que usted le meta la mano a esto. Finalmente, las variables de LESS, por si alguien ya maneja LESS, puede aprovechar mucho más. Lo bonito que era, voy a abrir index. Este es mi index. Y miren, por ejemplo, ahí está, que yo dije, logo, eslogan, buscador, ahí va un buscador a supuestamente, a futuro, esto que ya está andando, este carrusel está listo y no he botado una sola línea de programación. El menú, que está por aquí, miren que tiene hasta desplegables, el buscador, que de pronto voy a utilizarlo allá arriba, listo, el contenido, que para mí sería esta opción, los tres thumbnails con imágenes bien bonitos, las tres direcciones y finalmente el copyright. Llevado al español, yo ya puedo coger esto que está aquí y simplemente comenzar a trabajar. ¿Ok? Entonces, mientras yo organizo un poquito la parte del código dentro del editor de Sublime, cuéntanos qué te parece, David. No, digamos, es la posibilidad de no arrancar desde cero. Digamos que uno normalmente pierde mucho tiempo en esta parte como tal, llegar hasta este punto. Entonces aquí, con la planificación previa, como nos decía el profe Edinson, con una estructura clara de lo que quiero hacer, una herramienta como esta me permite que yo, teniendo esa planificación, llegue directo a trabajar en ella, sabiendo de que no me voy a encontrar con la herramienta y a explorar y arrastrar elementos porque sí, sino que ya teniendo claro el material, ya ella me facilita mucho la existencia. Los que venimos programando o los que venimos haciendo páginas web hace mucho tiempo, es muy significativo. ¿Por qué? Porque normalmente uno le toca arrancar desde cero, o normalmente te toca buscar una plantilla en internet que se acomode más o menos a la idea que tú tenías en el papel. Ya con herramientas como estas, eso que tienes en el papel va tal cual a la realidad. Entonces me parece maravilloso desde ese punto de vista. Eso permite, por ejemplo, que ustedes, ahora que vayan a trabajar, por ejemplo, con bases de datos, no se vayan a preocupar por los estilos, ni por saber si esto es responsive o no. Porque ahorita que les voy a mostrar el código, vamos a la pantalla, se van a dar cuenta que esto ya está listo para ser responsive y ustedes no van a tener que hacer absolutamente nada. Es decir, esto que está aquí, miren estas tres, por ejemplo, estos tres thumbnails. En el momento en que un usuario comience a bajarle el tamaño a esto, por ejemplo, hay una tablet, miren que esta imagen aprovecha y se convierte en una sola columna. Pero lo más importante es, dice, bueno, como puedo ser más grande, soy más grande. Y aparecen listas. O sea, un móvil, que es más o menos esto, se va a ver así. Ahora, eso no es todo. Mírenlo así completo y se van a dar cuenta que tengo mi barra, pues, de menús. Pero si yo vuelvo acá, ¿sí?, a versión, digamos, para dispositivos móviles, miren el menú en lo que se acaba de convertir. ¿Ok? Es decir, ya ni siquiera me preocupo por hacer el menú desplegable. Ya está listo. Miren que estos cuatro párrafos que están aquí, en realidad son los tres párrafos en la parte inferior.
¿ok? Entonces vamos a ver dentro del código más o menos qué hizo. Lo primero que yo haría, digamos, es revisar, decirle, mire, yo voy a trabajar español. El charset me sirve perfecto porque el español para ese caso funciona muy bien. Tengo un título, ya puedo comenzar a cambiar esto. Puedes decir plantilla. Y para eso son buenas las bases HTML y por eso es que le invitamos a que estudie esa parte previamente para que le saque más provecho a todo esto. Claro, es que la idea no es hagan esto y no aprendan HTML. No, en la medida que ustedes conozcan HTML y CSS3 a fondo, van a poder hacer más cosas todavía. ¿Listo? Y el mensaje de esto no es decirle no necesita HTML, se requiere, pero ya no arranca desde cero. Y mira, por ejemplo, me coloca algunas metaetiquetas. Esta me sirve para decirle a los dispositivos Retina, usted no me la va a hacer, yo soy el que controlo todo, porque ahí hay otros problemas cuando uno diseña para dispositivos Retina. Está listo para que usted coloque los meta description o el meta autor. Aquí puede decir, este es fulanito de tal. ¿Ok? No pasa nada, está hecho para eso. Luego ya trae todos los estilos colocados, las últimas versiones, para que usted no tenga que hacer nada más. Como les decía, él utiliza el bootstrap.min.css. ¿Listo? Y les indexa el style. Este es el que ustedes sí pueden modificar, por si de pronto lo necesitan modificar. Un par de hacks para HTML, para que soporte HTML5, los links para los iconos, o sea, les hace absolutamente todo. Y les está llamando los jQuery que se necesitan para los carrusel y demás. Comienza con el div, comienza con un container. Recuerden que cuando yo estaba mostrando esto, ¿dónde está mi imagen? Aquí está. Yo decía, esto es container. Pero resulta que dentro de Bootstrap, el container es poder diseñar encerrado y centrado en pantalla. Es decir, el diseño que estoy haciendo no ocupa absolutamente todo, sino se mantiene centrado. Entonces, cada vez que yo quiera un contenido centrado, lo meto dentro de un container. ¿Listo? Entonces, ese es el class. Todo Bootstrap se maneja a partir de clases. ¿Ok? Los IDs se dejan disponibles para que usted por programación, JavaScript, por ejemplo, controle todo eso. Manejen todo a punta de clases. Y lo otro es que se pueden sumar las clases. Por ejemplo, aquí está diciendo, quiero una nueva fila y después de esto, por favor, límpielo. Miren lo que yo les decía. Quiero una columna que ocupe 12 posiciones. ¿Ok? Luego vuelve y limpia y luego pone la primera de 4 y aquí pone la imagen que es el equivalente a este logo que yo tengo aquí. Esa es esa imagen. ¿Ok? En algún momento, si ustedes se dieron cuenta, creé 3 de 4 y ahí están las 12. Y estas 3 que están aquí están metidas dentro de esta grande. ¿Listo? Entonces, yo en el diseño dije, espérate, yo quiero que este valga 3, este valga 6, porque yo quería eso más grande, más ancho para el eslogan. Van 9. Y me quedarían 3 finales. Ahí están los 12. Exacto. Aquí yo puedo cambiar lo que quiera. Puedo decir, hágame un favor, esto va a ser un párrafo, aquí el buscador. ¿Listo? Y esto que está aquí vendría a ser el equivalente a un eslogan. Y miren que incluso en términos de SEO, esto debería ser, este y este, deberían ser un H1. ¿Listo? Porque es el título. Luego sigo bajando. Y ustedes recuerdan que había debajo de esta parte la galería. Y miren que aquí está toda la galería lista, programada, con todos los textos que usted quiera colocar, ¿sí? Y las imágenes. Voy a seguir y encuentro mi barra de navegación, el famoso navbar. O sea que yo ya puedo trabajar a partir de aquí y modificar lo que necesitaba. Aquí dice link. Esto podría llamarse inicio. Esto podría llamarse blog, por ejemplo. ¿Sí? Voy a guardar y voy a ir mirando todos los cambios como estamos. Es decir, esto que está aquí actualizado, decimos que tiene el logotipo, el eslogan y allá arriba el buscador. Tengo esta parte y miren que aquí ya dice brand, que es la marca, el inicio y el blog que yo acabo de crear. ¿Podría yo modificar esto y subirlo sin ningún problema? Porque simplemente copiar y pegar el código. ¿Listo? Voy a seguir. Me dice que al lado derecho tengo el formulario y este es el buscador. O sea que si yo quisiera mover mi formulario, simplemente cojo esto,
lo coloco allá arriba donde lo puse y listo, puedo ser feliz. Eso ya no lo tengo que programar. Después de eso, venía esta parte. Y esta parte para mí era el container, ¿no es cierto? Entonces voy a colocar aquí título principal. Y miren que aquí están todas las etiquetas típicas de HTML. Aquí va el contenido. Aquí iniciamos. Recuerden que lo que estamos haciendo es preparando esta plantilla para que posteriormente yo la pueda utilizar para otras cosas. ¿Ok? Siguen los tres thumbnails que voy a dejarlos, no los voy a tocar ahorita. Esto sí lo voy a quitar, está muy largo. Voy a colocar la dirección, de pronto el email de contacto o algo así. Thumbnail 1, thumbnail 2, thumbnail 3. ¡Pam! Termina aquí. Y luego viene el de 4. Entonces, este es de 4, este es de 4, este es de 4. Recuerden solamente tener cuidado con eso, ¿listo? Esto está muy largo. Simplemente voy a quitar esto y voy a decir que aquí quiero... la dirección, por ejemplo, carrera 1, número 1, 101. Voy a colocar por ahí un salto de línea y aquí voy a decir que esto es la calle principal. Otro salto de línea y voy a decir, por ejemplo, que no sé, el barrio es bacano. Recuerden que en HTML semántico es mejor que esto esté cerrado. Aquí puedo colocar, por ejemplo, no sé, síguenos en redes sociales. Eso está ahorita muy, muy de moda, ¿no? Entonces aquí, síguenos en redes sociales. Y de pronto por aquí, qué sé yo, vamos a colocar, por ejemplo, un suscríbete a nuestro boletín. Por ahora. ¿Listo? Y finalmente venía el famoso copy. Aquí va el copyright. Right, GHT, una sola. Listo, o sea que puedo salvar, vuelvo a mi plantillita, miren que la estoy limpiando, aquí esto es la parte del contenido, aquí están las tres, miren lo que yo les decía, y aquí va el copyright. Ahora, ustedes pueden utilizar etiquetas HTML comunes, no pasa nada, lo que pasa es que no es la forma, entonces por eso, ya modificando un poco el asunto, ustedes van a ingresar a Bootstrap. No me interesa tanto el cómo iniciar, sino la parte del CSS. Porque aquí les está diciendo cómo utilizan las clases. Por ejemplo, normalmente, si yo quisiera que este copyright estuviera centrado, uno le colocaría una line igual, center y todo eso. Pero eso es meterle estilos a algo que no necesito. Hay que mantener separado diseño de eso. Así que vengo por acá y comienzo a verificar qué pasó con los CSS. Entonces, por ejemplo, al lado derecho yo veo que dice a nivel de tipografía, ¿sí?, cuáles son las clases de alineación. Entonces me dice, si usted quiere un texto a la izquierda, utiliza una clase llamada class text left. Si lo quiere ser centrado, solamente le dice class text center. Así que simplemente voy a copiar porque estoy demasiado perezoso. ¿Sí? Control C. Me vengo para acá y le digo class text center. Y listo. Es más, voy a ir más allá. Recuerden que eso solamente lo va a centrar, ¿verdad? Si yo dejo un espacio y coloco otra clase, me permite, por ejemplo, aplicar, digamos, cosas adicionales. Entonces, por ejemplo, yo quiero que mi texto esté definido como un texto principal. Hay abreviaciones, cómo se colocan las direcciones, cómo se coloca absolutamente todo, ¿listo? Las listas, cómo se escriben, y miren que ustedes solamente copian y pegan. Hay una cosa que se llama, bueno, que son los colores de los códigos y todo eso. Miren, por ejemplo, que aquí tiene algo llamado el user input. El user input se ve así, ¿ok? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, que un texto se me viera en el fondo negro, letra blanca, y con este tipo de fuente, pues simplemente utilizo esta etiqueta y listo. Bien, ahí hay variables y demás, hay tablas y todo eso. Ahorita les voy a mostrar más o menos cuál es el cuento con las tablas, pero yo les decía, quiero que el texto sea un texto, voy a decir text primary. Ya ahorita les voy a contar de qué se trata el text primary. Vengo para acá, grabo, vuelvo y actualizo. ¿Dónde está mi plantillita?
esta no es, adiós. Oh Dios, he borrado mi plantilla, vamos a ver dónde la tengo. Fácil, vamos a decir que lo abra en el browser. Listo. Entonces, miren en la parte inferior. No solo quedó centrado, sino quedó de color azul. Porque resulta que internamente para Bootstrap hay varias clases. La primera sería Text Primary, que es como el color primario que usted puede definir. Más adelante les enseño a definir esos colores. Digamos que usted no quisiera azul, que quisiera de pronto negro, verde, rojo. Ahí lo que dice es, ese es un color primario. También, digamos, ¿qué pasaría si yo quiero alertar? Es un texto de alerta. Entonces simplemente coloco Text Alert. Ya todo eso se predefine antes. Ya está predefinido. O Text Danger. ¿De qué color puede ser el peligro? Atención, señor usuario. Esto es Text Danger. Pues fácil. Cuando yo actualice esto, él aplica el color para Danger, que en este caso es rojo. Así que, si usted quiere explotar un poco más toda la funcionalidad posible de Bootstrap, lo único que debe hacer es comenzar a leer la documentación de Bootstrap. Aquí estoy mostrándola en inglés, pero no se preocupen, hay una documentación lista. Por ejemplo, digamos que dentro de nuestro contenido, voy a subir un poquito, aquí va el contenido, perfecto. A mí me dicen, hey, créate una tabla sencilla. Las tablas normalmente son canzones, ¿sí? En cambio, aquí voy a hacer varias cosas. Esto se llama Sublime Text. Ese es el editor que hemos venido trabajando. Y previamente le he instalado cositas. Esas cositas también se las voy a colocar en el link para que ustedes las aprendan a instalar. Pero yo podría decir, necesito una tabla, BS3 Table. Miren lo que está pasando. Y él me dice, ¿cómo la quiere? Condensada, con bordes, responsive o con rayas. Entonces voy a hacer clic aquí y miren lo que él me acaba de hacer. Me acaba de colocar todo el código listo para que yo simplemente comience a trabajar. Y mire que me colocó las clases que utiliza Bootstrap para simplemente que yo me enfoque en lo más importante. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a crear aquí otros dos THs. Aquí voy a decir, por ejemplo, no sé, inicio, medio y fin. Esos serían mis encabezados de tabla. Voy a colocar entonces, por ende, otros dos TDs. Y de hecho, este editor es tan chévere que me permite hacer edición simultánea. O sea, yo puedo hacer clic aquí con control, ¿sí? Acá y acá. Y voy a decir, aquí va un dato. ¿Sí? Chévere. Esto que está aquí, lo voy a duplicar, lo voy a hacer otro par que están aquí, dos y una más, tres. Normalmente si yo no le pongo absolutamente nada, es decir, si yo esto lo voy a dejar aquí un segundo para que lo vean, ¿ok? Cuando yo vaya a mi navegador, otra vez la volví a cerrar, aquí la estamos abriendo. Tengo mi tabla y se ve así, se ve feísimo, ¿sí? Están en tablas, pero se ve feísimo. En cambio, si yo le dejo las clases de Bootstrap, aunque no lo crean, esto es lo que acabo de hacer. Crea una tabla bonita, responsive, paso el mouse y responde, colorcitos, ¿qué más le puedo yo pedir a eso? Así que no me tengo que matar con CSS, ¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, un mensaje muy importante, voy a volver a colocar aquí por acá algo de Zoom, podría utilizar, por ejemplo, una clase que se llama Jumbotron. Lo que yo escribo aquí va a salir grande, ¿sí? Y sirve para anuncios. Anuncios. Grabo acá, actualizo aquí. Ahí está. Así que todo está listo para que usted se enfoque en lo realmente importante, en lo que va a pasar después de que el usuario haga clic, en lo que va a pasar después de que usted conecte una base de datos. ¿Listo? Así que yo podría dejar esta plantillita, voy a quitar todo esto que está aquí, solo con esta parte que era la que me interesaba, y listo. Lo voy a dejar un momento. ¿Ok? Digamos que ya tengo mi plantilla. Yo ya sé que
Es más, aquí le puedo decir, usted tiene un ID, ¿listo? Que se va a llamar contenidos. Así que la próxima vez, en vez de ponerse a buscar todo este código que venga, ¿sí? Usted se ubica por aquí y dice edición buscar, vayámonos a contenidos, ya llegué y comienza a trabajar a partir de aquí. ¿Sabe que lo que está dentro de este ID es su famoso container? ¿Listo? Y lo que no lo quita. Pero, esperen, todavía hay más. Todavía estamos como en televentas. Esperen que todavía hay más. Recuerden los colores, ¿no es cierto? Yo les decía en el video anterior, vamos por acá, que nosotros habíamos hecho el sketch, habíamos hecho el wireframe, lo que hicimos ya con la Layout y Bootstrap, pues es el prototipo, ¿sí o no? Ya lo modifiqué un poco. Y después me iba a volver a hacer el mockup. Normalmente no se hace así, pero para esta metodología lo vamos a hacer así. El mockup entonces tiene que ver con la parte de colores. Digamos que usted dice, bueno, sí, me gusta más o menos cómo está quedando, pero la parte de colores todavía no me gusta. Ah, bueno, entonces no hay ningún problema. Usted entra a Boostwatch, así como está aquí, Boostwatch, porque estos son temas creados que funcionan para Bootstrap. ¿Bien? Entonces usted llega y comienza a mirar aquí la galería y usted dice, a ver, me siento Cosmo hoy. Voy a hacer clic por aquí. Ahí está. ¿Sí? Me dice, Cosmo se ve así. ¿Le gusta? ¿Sí? Así se ve la tipografía, así se ven las tablas. Recuerden que todos esos son clases. Así se ven los formularios. Pues se ve como chévere. Digamos que ese es el que me gusta. ¿Sí? Miren los paneles, por ejemplo. Hacer un panel es muy sencillo, es muy fácil. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer eso, vamos a colocar un panel por aquí para mostrarles más o menos de qué se trata el panel y podamos ver también los cambios. Como a mí me gusta hacer tanta trampa con las herramientas, voy a decir que quiero crear un panel de tipo Danger, puede ser, o lo hacemos de tipo Info o de tipo Primary. Listo, ya me creo todas las clases, aquí me dice... Póngale título. Me faltó una tilde por aquí. No olviden las tildes. Y aquí el contenido. Entonces, dentro del párrafo, voy a colocar algo de contenido. ¿Listo? Salvo. Volvamos a nuestro diseño. Recuerden que este es mi diseño. Y miren cómo quedó nuestro panel primary. Entonces, miren que todo depende de esas palabras claves, de primary y de todo eso. Entonces, lo que me dice aquí... es cómo van a quedar cada uno de ellos. ¿Bien? Aquí dice, descárguelo. Así que podría descargar lo que necesito. En el caso digamos de Cosmo, simplemente hago clic. Y aquí está su bootstrap.min.css. ¿Se acuerdan que yo les hablé de esto, no es cierto? Así que yo podría copiar todo esto, ir al editor. ¿Cuál es el que tengo que editar? Open File, y le digo, en CSS hay un bootstrap.min.css, ese es este, ¿sí o no? Voy a quitar todo esto, ¿listo? Y le digo, pegue, salvo, ya salvé. Vuelvo otra vez a mi super plantilla, aquí está, voy a F5 para actualizarlo, para que cargue mi diseño, pero ya cargará con los colores que yo le definí. Está como un poquito demorado, vamos a darle tiempo aquí. Voy acá a cerrar y salvar y le voy a decir, hágame un favor, muéstremelo en el browser. Y bueno, lo que se demore. Miren que ya la barra de navegación viene en negro, en ese Cosmo. Este color no cambió tanto, estos colores sí cambiaron un poquito y el Danger sigue siendo un poquito más subido. Pero no, esos cambios están muy... Hoy me siento cyborg, entonces voy a hacer clic y le voy a decir download. ¿Listo? Ya sabemos, vuelvo y repito, selecciono todo, vengo, abro el archivo que corresponde, que es CSS, es este .min, le digo adiós, pego el mío, el nuevo, salvo y actualizo. ¡Ay! Otra vez lo cerré. ¿Listo? Abrimos y ya carga con el nuevo CSS que le he colocado.
O sea que los temas son como los vestidos, las pieles que le puedo colocar a ese desarrollo que coloqué. Así que si yo no sé mucho, mientras carga, así que si yo no sé mucho de diseño gráfico, lo único que tengo que buscar es una combinación de colores que me sirva. Y miren que evidentemente aquí hay varias, flat, journal, miren que aquí hay de todos los colores posibles. Y si usted todavía no se encuentra, ¿sí? O sea, si usted todavía dice, ay, me gustan más o menos los colores, pero no sé, todavía existe la posibilidad de que entre aquí en Bootstrap a personalizar cada uno de los componentes de Bootstrap, desde la misma tipografía hasta los jQuery's. Y aquí comienza simplemente diciendo, ¿qué color base quiere, mijo, en HTML, ¿no? Digamos, quiero blanco, F, 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 se acabó, ¿sí? Y todo esto está basado en variables. Puede cambiar absolutamente lo que quiera. Obviamente no se queden con la que él trae por defecto, porque se va a ver igual a cientos de miles. Miren mi nueva plantilla cómo quedó, porque yo le dije que quería esa. Esa era la de fondo negro y demás, ¿sí? Ya hicimos todo el proceso. Así que a partir de ahora, lo que ocurra dentro de este ID es responsabilidad suya. Si es PHP, si es ASP, si es... bueno, justo ahora se me olvidaron todos los lenguajes de programación. Tengo como 5 revueltos en este momento. Pero esa es la idea. O sea, a partir de ahí, usted se preocupa solamente por los objetos, porque de la parte gráfica, de la responsive, de que sea compatible con todos los navegadores posibles, porque eso es otra cosa que yo les decía. Esto que está aquí, si yo abro Mozilla, Internet y Firefox, debería funcionar y verse igual. Ahorita está hediondo, está terrible, está feo, pero se ven iguales. Y eso es lo interesante, o sea, yo puedo simplemente decirle, hágame el favor, abra mi plantilla base, esto es Opera, que es uno de los que más friega, ¿listo? Voy aquí a Mozilla Firefox y voy a decirle al señor Internet Explorer, si algún día abre, ahora sí ya abrió, que me abra mi plantilla. Entonces se van a dar cuenta que la plantilla, no, se sigue viendo igual, ¿sí? Sigue siendo responsive, Mozilla Firefox igual, ¿sí? Y finalmente Internet Explorer, por Dios, que es el que nos quita más, el que nos saca canas verdes, a decir que no, también es responsive y también se ve igualito. No sé si le podamos pedir más a la vida, yo por lo menos me quedo con lo que me está dando en este caso Bootstrap. Y recuerden que el asunto ya de ahí para adelante va por su cuenta, ¿sí? Me hace falta solo el último pedacito. No hablé de los snippets. Les quedaba debiendo eso. Yo les decía, ¿qué va a pasar en esa capa de contenido? Lo que usted necesite hacer. Pero ocurre, digamos que nos mandan a hacer, por ejemplo, un formulario de login. ¿Listo? Yo les decía, ¿para qué reinventamos la rueda? Vamos a la pantalla y les muestro el de cierre, el de pirnos, como decimos los colombianos. Voy a cerrar esto, esto ya no lo necesito. Este tampoco, ya esto es historia patria. Esto tampoco, ya hace rato pasamos por ahí. Este lo podemos dejar. Y acá está. Los snippets. Ah, bueno, vamos a abrirlo. Boot snippet. Aquí está. Esto es Boot Snippet, ¿listo? Aquí hay cientos de snippets, ¿listo? Y les está diciendo para qué versiones cada uno. Entonces yo comienzo a mirar y yo puedo decir, mire, por ejemplo, aquí hay un formulario de compras, un formulario de tarjeta de crédito. Imagínate que tuviéramos que hacer un formulario ya de tarjetas de crédito. Hago clic, le digo, véalo, me dice, así se ve. Si quiere haga clic para ver el HTML, si quiere haga clic para ver el CSS, si quiere haga clic para el JavaScript. Y usted copia y pega y ya lo tiene hecho. No tiene que reinventar la rueda. ¿Ven? Miren todo lo que está aquí disponible. Por ejemplo, digamos que me interesa hacer algo como un user profile, un perfil de usuario, y me dice, se lo tengo. Por ejemplo, este es muy chévere, está casi hecho. Miren que no tiene gran cosa, simplemente usted copia y pegue. Y se acabó. Y siempre les está diciendo en qué versiones funciona. Por ejemplo, esto funciona en 3.1. Y usted puede copiar y pegar.
Ya se lo dieron, ya se lo entregaron. ¿Recuerdan que yo les había dicho que había un CSS para mí? Entonces, vamos a hacer algo. Voy a coger este código que está aquí para este formulario. Si me deja. Vamos a ver. Ok, copiando y pegando. Aquí está. Voy a volver a mi notepad. ¿Listo? Lo voy a colocar aquí debajo del título principal o debajo justo de este ID de contenidos, podría ser. Digamos que justo aquí. Voy a pegar. Ya pegué. Ni siquiera he validado nada. Y voy a salvar. Me dice que hay otra parte que es del CSS. Así que hago exactamente lo mismo. Selecciono la parte del CSS. Vamos a bajar. Ok, eso es todo el CSS. Y abro el CSS que yo puedo manejar. Recuerden que este style es mío. Ahí lo pego. ¿Listo? Salvo. Y me hace falta la última parte. Vamos a subir por acá. Y es el jQuery. El JS, perdón. Así que hago lo mismo. Digo, este es el JS que necesita ese formulario. Copio. Y abro mi JS, el que me corresponde a mí. Voy a devolverme aquí uno más. Entro a mi JS y este es el scripts que es el mío. Y salvo. Si lo hice bien dentro de mi plantilla, apenas termine de cargar, me va a cargar no solamente los elementos que yo ya tenía, sino un formulario listo para que usted simplemente meta las acciones, para que meta los eventos. Eso se les puede demorar, digamos, las primeras plantillas, porque él carga imágenes directamente desde Logjavrit. Simplemente cambia las imágenes por unas locales y ahí listo. Entonces, miremos la última, hagamos el último intento. Miren que yo ya en este momento tengo un formulario creado de usuario. Todo listo para que usted simplemente cambie los textos, cambie las imágenes, haga lo que quiera con él. Ya tengo uno de esos. Como les decía, simplemente no reinventen la rueda, vengan aquí y digan qué necesitan. Hagan clic en el buscador y pidan. No sé si se les provoca algo más. Eso es todo, así que no sé, cuéntame, David, ¿cómo la ves? No, definitivamente a estar pendiente, dependiendo del proyecto que le toque realizar, cuál sería el manejo que le da a la herramienta. Si es para un módulo de aplicaciones web, lo tendrá una finalidad. Si es para un módulo un poco más avanzado, programación de base de datos, por ejemplo, o de práctica laboral, dependiendo el proyecto, tú la trabajarás de una forma o de otra. Como dice el profe Enzo, lo importante es que no arrancamos desde cero. Ya es cuestión de que yo introduzca el código, introduzca el lenguaje que tengo que trabajar y que empiece a trabajar, obviamente fruto de una planificación, pero que la forma ya no la están dando. Ahora hay que colocarle el fondo, que es el que requiere cada proyecto. Ya nos quitamos de encima el color, nos quitamos de encima programación de elementos comunes. Recuerden el dato que les pasé. La página web de la Universidad Tecnológica Bolívar está creada como plantilla sobre Bootstrap y todos los elementos funcionales son de Bootstrap, integrados en CMS. Es un buen ejemplo para mirar una página completa cómo se vería y nos puede dar insumos también, oye, este elemento me puede servir en mi página y empezar a buscar en esta aplicación esas extensiones, esos complementos adicionales. No, y que se hacen cosas muy bonitas, ya depende directamente de ustedes. Entonces, esa es la idea, podemos hacer todo el proceso, acabamos de hacer una plantilla para página web funcional, partiendo desde el papel, diseñando wireframes, mirando qué se necesita, esa HTML que yo creé la puedo duplicar varias veces y comenzar a personalizar lo que yo necesite. Cada vez que necesite un componente lo busco como un snippet, lo reutilizo y funciona. Lo más chévere, funciona para todos los navegadores, ya es responsive, no se preocupa por nada. La vida es bella. Así que, señores, a utilizarlo, a googlear un poquito, léanse la documentación de Bootstrap. Les aseguro que ya la consiguen en español
y nos estamos viendo ya directamente con la parte de los cursos en las partes de programación, de objetos de bases de datos, se me olvida el tuyo. Sistemas de información. Sistemas de información que van a ser adelante si se requiere aplicaciones básicas web, donde involucre el tema de lo web, allí está una herramienta muy funcional. Y estos videos van a quedar colgados también en la plataforma. Así que nos vemos en Teleclases. Chao.